Diario de un esperista. Bueno, chicos, supongo que no me estaréis viendo ni la cara. Y vamos a hacer un nuevo asalto, segundo día de apertura. Día 13 de octubre del año 2018. Vamos a ver si hoy hay algo de paso. Lo dudo muchísimo, muchísimo, muchísimo que haya algo de paso. Así que si hay algo de paso intentaremos tirarlo, y si no hay nada de paso pues daremos una vueltecita a la perdiz corta porque aquí no es muy larga, y si no pues buscaremos otro sitio si hay ganas y tiempo. Esa es otra. Así que vamos a intentar lo imposible. Ayer no hubo nada, cero, así que aunque esto suele ser de un día para otro, hoy no creo que sea el día propicio. Además, una humedad tremenda que me ha hecho ponerme la chaqueta pese a que la temperatura no es muy fría. Estamos a aproximadamente a 10 grados más o menos, pero pero la humedad muy muy alta, o sea, he tenido que venir con el parabrisas puesto. Así que al lío. Desastre total. No he entrado aún. Pero para nada, ¿eh? Nueve de la mañana, chicos. He visto tres bandos largos fuera de tiro. Uno de tres, otro de dos y otro de dos. No hay pasa, aunque sí que es verdad que ya he visto más que ayer. O sea que, no obstante, aguantamos. Bueno, pues son las 10 de la mañana y no he tirado. Esto es intentar cazar algo que aún no está aquí. Lo que pasa es que, bueno, la afición y la pasión por el zorzal pues hace que lo intentemos, pero no está, no hay zorzal. Me voy a dar una vueltecita a la perdiz y si veo algo bien, y si no, para casa, porque no se ha movido nada. Si veo que hay una entrada tardía, pero vamos, la hora que es, me parece raro. Así que otro día más al zorzal. Hoy ya vamos a intentar cazar alguna perdiz, que va a ser imposible también porque han pasado ya 20. Pero bueno, lo intentamos. Por lo menos andamos un rato. Vamos. Dos zorzales ahora a las nubes.
Venga. Buah, bueno, chavales. Hora y media de vuelta. Y absolutamente nada. Nada de nada. Llego reventado. Estos montes no son Albacete. Y además vengo chupado de la cantidad de rocío que ha caído esta mañana. Toda la leña estaba mojada. Y vamos, en fin. Nada de nada. No ha habido perdices tampoco. No hay paso. Son ahora mismo casi las 12 de la mañana. Y yo creo que ya es hora de recoger. Más que nada porque tengo que bajar a la familia, a nuestro lugar de residencia habitual. Y mañana, si no llueve porque dan lluvias, pues intentarlo otra vez. Ya veremos. ¿De acuerdo? Recordad, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, vamos, la web, Telegram, en todos los sitios me podéis encontrar, ¿de acuerdo? Chao, chao. Como veis, en Diario de un Esperista se cuelga todo. Se cuelgan los días de porra y se cuelgan los días de victoria. Chao. Diario de un Esperista.